El Estado boliviano, por culpa del señor Luis Arce Catacora, por culpa del señor Mario Guillén Suárez, por culpa de la señora Patricia Mirabal Farahola y el señor Oscar Ferrupino, ha perdido la suma de 3,5 millones de dólares. Nosotros, en la ampliación de la presente denuncia, hemos solicitado al Ministerio Público que, al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores y a la anotación preventiva de sus bienes. Porque ¿quién va a devolver esa plata al Estado boliviano? ¿La va a devolver el señor Arce Catacora? ¿La va a devolver el señor Guillén? ¿El señor Ferrufino? ¿La señora Mirabal? ¿El Movimiento al Socialismo va a devolver esa plata al Estado boliviano? Por supuesto que no. En virtud de ello, repito, hemos solicitado la anotación preventiva de todos los bienes de estos señores y el congelamiento de sus cuentas. Viceministro, buenas tardes.